Hola, soy Nerea Charco para Fallas VLC y estamos aquí con María San Miguel García, de la Comisión Montortal Torrefiel, también conocida como el CUDOL, y soy del sector Rascaña. Bueno, María, para conocerte un poco mejor, cuéntame a qué te dedicas. ¿Trabajas, estudias, qué haces en tu tiempo libre? Pues ahora mismo un poco de todo. Soy maestra, pero me he estado preparando este año también la oposición, entonces ha sido un poco de todo, ¿no? Trabajo y estudio. ¿Y de tiempo libre qué haces? Pues en mi tiempo libre ahora mismo, es que este año ya te digo, no tenía mucho tiempo libre. He estado estudiando mucho y bueno, cuando tenía tiempo pues irme a la playa, relajarme, leer un libro, ver películas, soy muy cinéfila. Entonces, muy bien, todo muy eso. Bien, oye. Y bueno, quiero que me cuentes si eres fallera de toda la vida, cuánto tiempo, si te has cambiado de falla alguna vez. Soy muy fallera, además toda mi familia también es de la misma falla, de Montortal Torrefiel, y lo llevo siendo pues, desde antes de nacer. Antes de nacer mi madre ya, cuando se enteró que estaba embarazada, me apuntó y nada, siempre de la misma. Muy bien, y bueno, de todo lo que has vivido este año, dime, porque es un año muy emotivo. Intenso, sí. ¿Con qué te quedas? Pues mira, me quedo con dos momentos. Con la exaltación, que fue magnífica, fue espectacular. O sea, recibí el calor y el amor de toda mi gente y de gente que tampoco te lo esperas, ¿no? Y luego la procesión de San Vicente fue muy bonito. Mi sector abrió la procesión y bueno, como nosotros somos la 33, también lo abrimos y pues que fue espectacular ver la cantidad de gente que había, el amor que te daban, ¿no? Cómo te aplaudían. Bueno, precioso. Muy guay, muy guay. Sí, la verdad que esos actos son súper emotivos. Bueno, ahora la preselección, que ha hecho que hoy estemos tú y yo aquí hablando. Sí. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo lo has vivido? ¿Esperabas oír tu nombre? No, yo creo que al final es algo que no te esperas, no se lo espera nadie. Al final siempre intentas concienciarte de decir, no, va a pasar, voy a pensar que no, y si pasa, pues oye, maravilloso. Entonces, pues no me lo esperaba, fue muy bonito, ya te digo, el recibir todo el amor de la gente. Yo cuando llegué arriba al escenario y vi cómo toda mi falla, toda mi comisión estaban con las pancartas, vamos, es que fue precioso. Y bueno, ¿qué dirías a tus compañeras que no han tenido esa suerte de haber escuchado su nombre? Bueno, pues es que nosotras es algo que ya lo habíamos hablado mil millones de veces, que saliera la que saliera íbamos a estar a tope con ellas. Y pues nada que decirles que las adoro, que les quiero muchísimo, que este año no sé, hubiera sido lo mismo sin ellas. Y que bueno, pues nos ha tocado a nosotras, que intentaremos representar a Rascaña lo mejor posible y pues siempre teniéndolas a ellas en la mente, ¿no? Muy bien, y bueno, yo quería preguntarte lo de el tema jurado, que ahora se ha añadido un día más para poder estar con ellos, que te conozcan mejor. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo ves una buena idea? ¿Pondrías más días? Cuéntame. Te refieres a la preselección, ¿no? Sí. Pues es que en mi sector siempre se ha hecho 2 días, uno de manera previa al día de la preselección y luego ya el día de la preselección. A mí me parece fenomenal, al final te tienen que conocer, tienen que saber cómo eres, tienen que verte también no solo vestida de fallera, también verte de particular, ¿no? Saber qué es lo que transmites, no sé, conocerte. Al final yo lo veo necesario. ¿Y pondrías más días o crees que así está bien? Yo creo, a ver, es verdad que no te conocen suficiente y bueno, pues un poco con la intuición, ¿no? Seguían de lo que les transmites. Sí que es verdad que si hubiera un día más, pues sería perfecto, ¿no? Hacerte una entrevista también vestida de fallera. Pero bueno, no sé, tampoco lo veo mal. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora en nada llega el momento crucial, el momento Fonteta. Seguro que tienes muchas ganas y yo quiero que me cuentes qué expectativas tienes, qué pasa si escuchas tu nombre o no lo escuchas. Pues mira, yo es que tuve la suerte de poder vivir el momento Fonteta en el 2011. Fui corte de la fallera mayor infantil del 2011 y es que fue magnífico. Es que yo el recuerdo que tengo de la Fonteta es algo tan impresionante, tan maravilloso. Entonces yo me quedo ya con ese recuerdo. Mis expectativas ya se quedan ahí. Más, no sé si espero, por lo menos igual. Y pues eso, simplemente tengo ganas de vivirlo, de estar con mi gente, de conocerlas a ellas, ¿no? También a todas las preseleccionadas y de pasar todos estos momentos que nos quedan aún por delante con ellas. Muy bien, y bueno, tú misma has dicho que has ido de la corte, así que bueno, quiero que me cuentes un poco la fallera mayor de Valencia, que sea tu referente, ¿no? Como tu espejo en la que te inspiras. Pues mira, te voy a decir tres. La primera es Laura Caballero, que fue mi fallera mayor en el 2011. Luego te voy a decir también Marina, por la cercanía que tiene con la gente, ¿no? Esa humildad que transmite. Y luego también te voy a decir
a María Estela, que es, aparte de mi amiga y compañera, lo ha hecho espectacular, ha transmitido un mensaje brutal. Todas las palabras que ha tenido hacia todo el mundo fallero y hacia Valencia han sido preciosas, entonces, pues, ¿cómo no la voy a decir a ella? Muy bien, bueno, y ahora para casi acabar, pues te voy a indicar varias palabras, ¿vale? Y tú me tienes que decir, pues, el sentimiento que te provoca o lo primero que se te venga a la cabeza, vamos. Vale. ¿Vale? Bueno, empezamos. Fallas. Fallas. Termanor. Pólvora. Explosión, alegría. Ceperudeta. Uf. Emoción, ilusión. Ofrenda. Arte. ¿Y Torres de Serranos? Valencia. Muy bien, bueno, pues ahora nada, en nada, batalla de flores y puncha. ¿Qué, ya tienes la raqueta preparada? Pues aún no, la verdad, ya le he dicho a mi madre, mamá, tenemos que ponernos y empezar a hacerla ya porque si no, no llegamos. Y nada, pero sí que tengo claro el traje, eso sí. Bueno, muy bien, ¿te vas a hacer uno nuevo o...? No, no, uno de los que ya tengo, uno negro, así si me lo mancho, pues tampoco se va a notar mucho. Muy y bien. Nada, con ganas. Muchas ganas. Pues yo también quería preguntarte, si sonara tu nombre, ¿crees que podrías compaginarlo en tu vida normal? Pues yo creo que sí. Al final, bueno, soy maestra, entonces si en el caso de que saliera elegida, pues me desconectaría de la bolsa y podría trabajar. Y pues en el caso de que me sacase la plaza, pues ya veríamos a ver qué puedo hacer, pero sí, lo intentaría, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Desde Fallas VLC te agradecemos tu atención por estar aquí con nosotros. Te deseamos mucha suerte en Fonteta, que lo disfrutes, que pases una semana, un periodo de prueba increíble y bueno, te apoyaremos desde allí. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.